Esta semana en Gobierno en Acción. En conjunto con el Ministerio del Interior desarrollamos el tercer encuentro de libertad religiosa y de cultos. En este evento se evidenciaron las estrategias del distrito para reconocer a todas las confesiones religiosas como aliadas para trabajar por la transformación de la ciudad. En el tercer Consejo de Protección al Consumidor, liderado por la Secretaría de Gobierno, se presentaron los avances en esta materia y se resaltó el trabajo de las Casas del Consumidor, con más de 14.000 ciudadanos atendidos en Bogotá. Durante esta semana, 836 personas se inscribieron para iniciar el proceso de selección y ser el nuevo alcalde local de 8 localidades. La Secretaría de Gobierno realizará acompañamiento permanente a este proceso meritocrático. Estuvimos presentes en la marcha de celebración del orgullo LGBTI. La Secretaría de Gobierno dispone de las Casas Refugio, una estrategia para atención a víctimas pertenecientes a esta comunidad. Con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía y Convivencia, las autoridades pueden imponer medidas correctivas, entre ellas cursos pedagógicos. Para conocer los puntos de atención y los horarios en los que podrás tomar estos cursos, ingresa a www.gobiernobogota.gov.co. Esta semana nuestros funcionarios llegaron en bici a Gobierno. Participa en el próximo Biciparche el jueves 3 de agosto. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos.